Qué gusto saludar con un personaje importante, eminente dentro de la abogacía acá en España, como es el doctor Juan Ramón Rodríguez. Eh, queremos estrechar nuestra mano, mano de usted, corazón usted, usted, lo... y queremos pedirle un saludito a todos los amigos que lo ven, lo escuchan, lo siguen, pues al doctor. Pues un gusto de saludar primero a ustedes, a estos amigos que están aquí conmigo y especialmente a la comunidad ecuatoriana ¿eh? tanto la que venimos acompañando ya durante más de 25 años aquí una comunidad muy trabajadora y muy luchadora y que ha dado un, y que ha dado bastante al progreso de este país España y eh, con la que tengo una buena relación y tenemos buena experiencia, y también, lógicamente, a, al pueblo ecuatoriano, que ahora mismo sabemos que está luchando por eh, una dignificación del país, con salidas, eh, las mejores salidas políticas para que recupere la paz y, y la dignidad de un pueblo que se lo merece, vaya. Y, y un gusto, un gusto estar aquí rodeado de ecuatorianos. Mi estimado eh. doctor eh, Juanito. Eh, nosotros pues muy agradecidos porque es la voz eh, en bien de todos los latinoamericanos, no solo ecuatorianos. Ustedes eh, con su sabio conocimiento pues ayuda a que obtengamos la residencia. Y estamos aquí bien ubicados en el centro de Madrid, eh, por cerca de la Plaza del Sol. Y la gente que le conoce pues le recomienda y aquí el despacho está lleno de gente latinoamericana especialmente. Eh, quiero pedirle sus palabras, sus sabios conocimientos para que nos dé un consejo a la vez, ¿no? A todos los latinos para portarnos bien aquí en España? Bueno, yo creo que las líneas generales los latinos y casi todos los trabajadores que vienen inmigrantes vienen a portarse bien de hecho los índices de criminalidad son muy bajos de, de delitos ya la gente viene a trabajar y viene a hacer sus reagrupaciones familiares y ayudar a progresar ellos mismos, sus hijos una mejor calidad del trabajo, vivienda, salarios es decir, en un plano muy positivo y tanto de Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, la gente viene a trabajar realmente y yo creo que España es privilegiado de recibir a, a comunidades tan valiosas y trabajadoras y que tanto están dando también a, aportando al desarrollo económico y aquí estamos un poco pues para dar orden, hermanados. acompañar en los procesos. Estamos hermanados ecuatorianos, claro, latinoamericanos pero no española. de ahora, no de ahora, de, de toda la vida. Es, la es una historia que nos acompaña en lengua, costumbre, Pensamiento, praxis política, es decir, eh, estamos. Yo creo que eh, lo que hacemos un poco es organizar ya lo que, lo que viene de atrás, lo histórico, ¿no? Y qué menos, pues bueno, pues cuando los españoles van a América Latina son bien recibidos, qué menos que nosotros también podamos tender lazos y. y abrazos jurídicos y personales. Y se ¿no? siente el familiar, doctor, aquí cuando se entra pues, a su despacho hay eh, algunos eh, escritos de frases célebres, eh, importantes de, re, de re, capacitación, digamos, de reflexión, digámoslo así, eh, por ejemplo, dice la verdad no está de parte de quien grite más, sino del más inteligente y cosas así importantes que acá se entra a su despacho pues a un templo del saber ah, bueno, y qué lindo pues eh, conocerle doctor y esa ayuda importante en lo personal muy agradecido y a todos los amigos que le conocen eh, mucha gente querrá conocerle querrá pedir su asesoramiento pues aquí estamos y a través de nuestro canal Londres estaremos compartiendo. Para que gente que necesita su ayuda sabia eh, que no necesitamos tanto dinero acá con el doctor para poder legalizarnos en España. Qué importante, ¿no, doctor? El asesoramiento suyo. Sí, bueno, eh, tratamos de hacer eh, un trabajo digno para gente digna y y lo económico es muy importante sabemos que no trabajamos con multimillonarios no la gente trabajadora pues tiene sus salarios y tratamos de ajustar un poco precios a, a incluso facilitar los pagos aunque realmente lo que nos interesa es obtener resultados. ¿sabes? Que, que los, los, que los, <risa> que <risa> los <risa> expedientes tengan rigor, que se presenten con rigor, que se cumplen bien los requisitos. Y luego ya, pues, vemos la forma de pago, pues facilitamos y eso... Es nuestra praxis ya de más de 25 años. Entonces nos gusta acompañar el proceso, nos gusta ver a la gente que progrese también. Y dentro de eso la política, doctor. ¿Cómo? Su proyección política. Mi proyección política. Bueno, la política es muy importante. Aristóteles ya lo decía, somos animales políticos. Cada uno tenemos bonitos. nuestras opciones. Yo nunca, nunca tapo mis opciones. Y respeto las de los demás, sobre todo cuando lo que se trata es de conquistar derechos para las mayorías aprovechemos, especialmente. Aprovechemos, doctor, enviando un saludo para nuestro presidente Daniel Novoa. Pues claro que sí. Presidente de hecho, Ecuador. parece ser que está viendo buenos resultados en su lucha por la criminalidad. Y, y claro que no es solo la lucha de la criminalidad, hay que eh, conquistar derechos laborales, derecho a la vivienda, derecho a la educación, y no solo para las élites, porque él realmente es de las élites, ¿no? Eh, el pueblo no es élite y necesita también un reconocimiento y que el Estado se ponga al servicio de la gente, no que los políticos... Se sirvan de la gente. Ese, ese contexto es muy importante. Importante, doctor. Hay que servir. El señor presidente, me imagino, y gente que está cerca de él. Estas palabras sabias del doctor Juan Ramón Rodríguez, pues va a ser bienvenidas, ¿no? Bien llegadas. Y no nos queda más que agradecerle e invitarle para que vaya a conozca el paraíso encantado, en la mitad del mundo, algún momento. Seguramente doctor? es mi pretensión de, de disfrutar de de disfrutar de los paraísos, los paraísos eh, naturales, los paraísos de las buenas relaciones entre españoles, ecuatorianos, re, reencontrarme con muchos clientes, amigos sí, que bien. están en Ecuador. A lo mejor están haciendo... Yo estoy... En la... Más pronto que tarde, como decía. En la costa, en la sierra, en el oriente ecuatoriano, a comer pescado, a comer cuy o a comer chancho. Bueno, por sí, ahí. sí, yo diría a los dos lados, y el ceviche también. O en las y, Islas Galápagos eh, también son maravillosas. También. Qué, qué lindo, mi estimado doctor, sus palabras sabias que desde luego llegan al corazón, llegan a nuestra mente. Eh, a través de nuestras ondas sonoras de Ecuador, porque nuestro canal está uniendo Europa, Ecuador y toda Latinoamérica en el mundo. Eh, mi doctor Juan Ramón Rodríguez, eh, nuestro asesor, nuestro abogado, nuestro gestor dentro de la residencia española. Eh, no nos queda más de corazón decirle un Dios le pague. Que siga con ese entusiasmo, que Dios le dé mucha vida para servir a todos los amigos latinoamericanos. Y aquí está nuestro canal de contacto, eh, Londres para eh, venir, visitarle, eh, conversar, aprender muchísimo de una eminencia como es el doctor Juan Ramón Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros por vuestro saludo. A los y, amigos de Colondres. Vos, pues, Colondres, <laughs> adelante, tenéis aquí a un buen vanguardista en el mundo de la comunicación y enhorabuena por, por contar con este digno apoyo de comunicación y de estímulo eh, para la comunidad ecuatoriana. Aquí eh, tenemos algunos recuerdos de algunos ecuatorianos latinoamericanos. Sí, claro. sí, le han traído sí. ponchos, le han traído. Sí, ahí cosas, tengo, cosas, Incluso hasta de la policía de Ecuador, de no, de Brasil, de Perú. Sí, hay bastantes. De sí, recuerdos. Hasta, hasta el roncito de República Dominicana, sí, bien, de Venezuela, Perú, sí. Colombia, Ecuador. Sí, sí. Eh, Soy afortunado en eso, la verdad Es nuestro embajador prácticamente acá en la Plaza del Sol En la avenida Carretas, aquí en el centro mismo de Madrid eh, De nuestra parte, pues el día de hoy hemos adquirido nuestra residencia Nuestro permiso de trabajo, nuestra nacionalidad también que está en camino Y doctor, eh, de corazón, muchísimas gracias a Estas palabras pues eh, vamos a contagiar a nuestros amigos De seguro que me van a llamar y a lo mejor esté por acá visitándole con gente que necesita Cuando su quiera. apoyo. Aquí estamos, a la orden, como decía aquel. Usted luego de la Semana Santa, pues es el salvador de los latinoamericanos en España. <laughs> bueno, un gusto. Dios amigo. le pague, encantado, muchísimas gracias y que, que Dios le bendiga, corazón, mi doctor. Eh? Muy amable. Gracias. Chau, chau.